¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa 249 del Laberinto. Próximo programa, gran festejo. 250 programas el sábado que viene. Bueno, para comenzar vamos a tener lo que ocurriera en el día de ayer en Ituzaingó, porque se vino la diputada nacional Margarita Stolbizer. Margarita, junto con la gente, los funcionarios del FAP, estuvo hablando acerca de la situación en la provincia de Buenos Aires, de lo que estaba ocurriendo de alguna manera con el tema económico, que a ver si se pagan cuatro veces el sueldo anual complementario, etcétera, etcétera. Y también dio los aspectos políticos y la alternativa del FAP. Así que vamos con Margarita Stolbizer. Planteamos es que no hay que hacerle ninguna concesión al gobierno nacional de que su enfrentamiento con Scioli es ideológico, la verdad, porque Scioli no está a la derecha de Gioja o de Infran o de Otacel, la verdad. Entonces que lo vengan a correr por izquierda a Scioli no tiene demasiado asidero, es como decía antes una pelea de poder. El kirchnerismo duro perdió el control de la sucesión, en realidad no tienen figuras que puedan relevar a Cristina, y Scioli es obviamente el competidor más fuerte, y esa es la razón por la que el enfrentamiento está. Yo comparto esto en términos de la preocupación que nosotros tenemos, porque además venimos de muchas experiencias donde el peronismo se instala claramente como una opción de sí mismo. Yo ayer hablaba con un periodista y recordaba, para nosotros haber llegado con Jaime Linares al Senado de la Nación es no solo una conquista importante en términos de que el Frente llegó y tiene un senador más, lo es también para romper esa lógica que comenzó en el año 2003-2005, cuando los que se presentaban eran Cristina y Chiche, en realidad. Y hoy el riesgo es un poco parecido. Por eso nosotros, el FAP, va a estar muy atento a esta situación, porque nosotros no podemos permitir de ninguna manera que se vuelva a instalar esta fantasía, esta falacia de que puede haber una alternativa dentro de ellos mismos. Porque además lo que hemos visto siempre es que las mismas figuras son las que corren de un lado para el otro. Y los que son sionistas un día son kirchneristas mañana, como fueron menemistas o dualdistas, ¿no? Entonces nosotros estamos muy atentos a esa situación. Siempre con esta aclaración, que para nosotros es importante, porque mucha gente nos dice, ¿cómo se plantean ustedes gobernar sin el peronismo? Y la verdad, no lo planteamos de esta manera. Por alguna razón el FAP es una fuerza que puede concentrar y convocar a mucho de la tradición peronista. La figura, por ejemplo, de Víctor de Genaro dentro de nuestra fuerza es una figura que claramente expresa a un sector del peronismo que no se dejó contaminar por los espacios de poder, sino que mantuvo las reivindicaciones sociales históricas. Y nosotros, no siendo radicales, podemos aportar al FAP parte de esa cultura que proviene del radicalismo también. Entonces creo que el FAP tiene que lograr construir una nueva idea a través de este frente, que en lugar de mirar al pasado, mire hacia el futuro, pero que recoja lo mejor de las culturas radical y peronista. No se trata de gobernar con unos o sin los otros, la verdad. Se trata de construir una idea nueva. Yo siempre doy el ejemplo del Frente Amplio Uruguayo. El Frente se plantó frente a un bipartidismo, que eran los colorados y los blancos. Lo que hizo fue reemplazar ese bipartidismo siendo una nueva parte del bipartidismo y los obligó a unirse a los otros. Y el FAP tiene que tener esa aspiración. Porque por algo en la Argentina fracasan los que se paran como tercera fuerza. Yo me acuerdo que lo discutía esto en la última elección con Pino Solana. Pues Pino decía siempre, el bipartidismo no da más, hay que hacer una tercera fuerza. Yo decía, no, las terceras están condenadas a morir porque parten del reconocimiento de las otras dos. Y lo que nosotros decimos, no, el bipartidismo está agotado en realidad y lo que hay que hacer es reemplazar ese bipartidismo por una nueva opción
y Macri podrá ser una opción de derecha dentro de un nuevo bipartidismo, que no es inmediato, lo que estoy diciendo seguramente no es esta elección, pero me parece que hay que poder impedir esa trampa que significa que otra vez el mismo partido en su división termine siendo una oferta que la gente acompañe. Porque también es cierto que cuando se han dividido no pierden, al contrario, amplían su oferta y terminan ganando. Entonces hay que ser muy atentos. Para nosotros ese es el objetivo central de este año. Es tratar de ir dándole a nuestro frente esa idea de ser una fuerza superadora de las viejas culturas partidarias, pero que pueda ofrecerle a la gente una visión con lo mejor de esas culturas, pero que mire hacia el futuro. ¿Y tú, Saingón, no sé, cómo resumirían el trabajo que hicieron desde que subieron en el Consejo Deliberante al día de hoy? Bueno, hablamos del tema este. No, es muy positiva a nivel que nosotros, si bien somos nuevos en que viene trabajando desde antes, cuando al provenir precisamente, como dijimos antes, de distintas fuerzas, eso nos nutrió, nos dio otra visión de las cosas, que nos complementamos muy bien, y entonces en ese sentido vimos que empezamos a trabajar, primero que siempre trabajamos, a pesar de que somos un interbloque, trabajamos siempre con un bloque. Todos los proyectos los presentamos los tres, siempre nos manejamos como el bloque. La posición que tomamos la tuvimos siempre los tres y la llevamos, la mantenemos siempre. En ese sentido vemos que fue muy positivo desde el punto de vista incluso que nos han dado un reconocimiento, porque cuando nosotros empezamos en el Consejo Deliberante, la verdad que nos hicieron pagar derecho de piso, nos ninguneaban, nos cambiaban el nombre a Marcos y a mí constantemente, como diciendo, no te conozco, no te registro. Y esas pequeñas cosas que íbamos viendo, que se hacían a propósito, nos motivaron, nos fortalecieron para que empecemos a tener un protagonismo más importante. Lo que tratamos siempre de marcar una diferencia, ya desde el punto de vista de las reuniones que tenemos antes de las sesiones con los demás partidos, y mantener siempre una coherencia en el discurso y en el accionar, ¿no? Sí, capaz agregar de que nosotros dentro del Consejo Deliberante somos la fuerza opositora, mayor cantidad de concejales dentro del recinto. Entonces desde ahí es de donde nos paramos a tener una oposición crítica. Oposición crítica de no ponerse por oponerse, sino en los proyectos que el oficialismo presente creemos que son viables y que aportan a seguir creciendo dentro del distrito, nosotros hemos estado acompañando, y así también hemos fijado nuestras posturas en las que no estábamos de acuerdo. Entonces creo que desde ahí. Pero esto también nace de que el pacto dentro de Tizengó tiene una mesa formada y ya cumplió un año. Entonces creo que desde ahí es donde se comenzó a hacer el trabajo. Empezamos en diciembre, si nosotros ya habíamos empezado durante la campaña a trabajar como fuerza. Y de ahí salieron muchas iniciativas que a medida que estamos pasando las sesiones nos vamos incorporando, y otras que se nos acercan los vecinos ante no tener respuesta por el oficialismo. Vaya, vaya, vaya. Así que ahora, encima de no hacer nada, te convidan con café. La conferencia de prensa me resultó interesante. Los concejales jóvenes hablan muy bien. Pero tú, ¿cuándo harás una nota como la gente? No sé cómo la diputada Stolbizer no te sacó a patadas. ¡Qué joder! Bienvenidos al Museo Clarís con Ambiente Goyó. Pasen. Thank you.